adorar al Señor. Eso. Bienvenidos también a los que están viendo nuestra transmisión en Santel TV y también los que lo van a ver en el canal de la Iglesia por Centro para la Excelencia Familiar en YouTube, o nos puedes buscar también a través de Facebook con el mismo nombre en el transcurso de la semana. Ahí pueden encontrar todos los estudios y prédicas que se han estado dando más o menos hace 3 años. Será bueno, vuélvanlas a ver, repásenlas ya con más tiempo y con un cuadernito tomando nota. Pero recuerde que no se quede en el cuaderno. ¿Dónde debe estar? En la mente y en el corazón. Muy bien. Para que podamos ponerlo en práctica, por obra. Correcto. No seamos de los que nos llenamos de conocimiento y ya después no pasó nada. Y todo se quedó en el conocimiento. Necesitamos es vivirlo. Y como adoración es aquello por lo cual vivimos, parte de esa adoración, ¿qué es? Que vimos el domingo. ¿Comenzábamos qué? Oración. La oración. ¿Y para qué es todo esto? Para preparar el ambiente, para preparar esa cita especial que tenemos con el Señor. Y esta cita especial es como cuando tenemos un invitado y le preparamos una mesa hermosa, nos vestimos bien lindos, le preparamos unos buenos alimentos y entonces recibimos al invitado. Y recibimos al invitado. ¿Qué? Con gusto, con agrado. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a preparar este lugar, nuestro corazón, y a decirle al Señor que sea bienvenido a esta cita especial que tenemos con Él. Darle gracias por darnos un día más de vida. Darle gracias porque pudimos llegar a este lugar bien, porque vinimos con un corazón dispuesto para alabar su nombre, para glorificarlo a través de la oración, de las canciones, a través del estudio, de la prédica, que es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Todo esto es la preparación. Entonces, primero démosle gracias. Lo mejor que podemos hacer es alabar su nombre en cualquier circunstancia, dándole gracias por qué un día más de vida que nos ha concedido, por permitirnos llegar aquí, transporte o a pie, por el alimento que pudimos consumir, por las personas que despertaron junto a nosotros, nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nietos. Dale gracias a Él por eso. Agradecer es una de las mejores, de los mejores instrumentos que tenemos para abrir los cielos y que nuestra oración llegue a Él. Te damos gracias, Padre, por este lugar que nos has concedido, porque ha sido tu gracia la que nos ha dado este hermoso lugar en el cual podemos venir con total libertad para adorarte, para glorificar tu nombre, para darte gracias, para, Señor, expresar nuestra adoración a ti, para cumplir con el propósito que tienes, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de los hermanos, de las personas que nos están viendo a través de la transmisión, de sus familias, de sus familiares. Padre, por sus hogares, donde ellos se encuentran, Señor, por sus alrededores, por nuestros vecinos, Padre Celestial, con los cuales tenemos contacto, Padre, que podamos dar testimonio, Señor, que podamos darles y regalarles una sonrisa. Padre, te damos gracias por los equipos que nos has permitido tener, porque queremos lo mejor para ti, Señor. Gracias por la palabra, esas Biblias que podemos leer, disfrutar, aprender, comprender de ellas. Por este hermoso lugar, por lo que nos concedes a través de él. Gracias, Señor, por nuestros hermanos de Santel, por la bendición que nos dan, Padre, con esta ofrenda que dan a la iglesia, Señor, y a través de ellos muchas más personas puedan conocerte, puedan aprender de ti, puedan vivir en ti, Señor, y conocer como un día te conocimos. Gracias, Padre, porque nos has enseñado qué es la adoración, qué es el propósito de nuestra vida, qué es el orar, cantar, estudiar la Biblia, ofrendar, diezmar, qué es nuestro tiempo,
Todo eso, Señor, nuestro propósito para vivir. Gracias porque lo hemos estado aprendiendo y comprendiendo y poniéndolo en práctica, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor. Con tus propias palabras, exprésale en un momento de oración a Él. Dale gracias, no le pidas nada, no te quejes por nada, solo agradécele. Solo agradece. Gracias, Señor, por las circunstancias que estamos viviendo. Si es una dificultad en el hogar, te damos gracias porque ya está en tus manos y está solucionado. Gracias, Señor, porque ya enviaste tus ángeles con nuestra respuesta a nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro abogado, Señor. Cuando hemos presentado un caso ante ti, Padre, cuando venimos a tus pies, Señor, abogado tenemos para con nosotros, que es Cristo, Señor. Para las acusaciones que el diablo tiene con nosotros, de cómo estamos viviendo, de qué estamos haciendo o qué dejamos de hacer, tú apareces al frente como nuestro abogado, Señor. Gracias, Padre, porque podemos presentar ante ti nuestra dificultad, nuestro problema. Gracias, Señor, porque nos escuchas y porque tienes misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque has escuchado nuestro clamor, nuestra oración, y has enviado la respuesta, Señor. Y bajamos esa respuesta del primer cielo, Padre Celestial, aquí a la tierra, para que se abra y se haga obra, Señor. Para que se haga mella en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro hogar, nuestro trabajo o el estudio, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Oh, Padre, eres nuestra bendición, te alabamos, eres nuestro Yahvé, eres nuestro Shaddai, Padre Todopoderoso, eres Rafa, Jehová sanador, porque por tus llagas fuimos nosotros sanados, y no es para estar viviendo enfermos un día y otro día y otro día. Gracias, gracias, Señor. Señor, gracias. Omnipotente, poderoso, misericordioso, grandioso. El gran yo soy, el omega, el principio y el fin. De nuestra vida eres creador, Señor. Y te adoramos, Padre. Te adoramos con un cántico nuevo, Señor, que sale de nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra, porque a través de ella aprendemos, conocemos de ti. De lo que podemos hacer, de lo que no debemos hacer, cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y te adoramos. Y como iglesia unida, Señor, hoy, Padre Celestial, unánimes en oración, clamamos a ti, Padre, por los momentos que se está viviendo, Señor, que nuestra juventud está viviendo bombardeada por tanta ideología, por tantas ideas que les están metiendo en la cabeza, Señor. Nosotros somos intercesores de nuestros jóvenes, de nuestros niños, porque tenemos hijos, nietos, primos, sobrinos, tenemos familiares pequeños por los cuales debemos clamar, Señor, y nosotros somos esos guerreros, Padre. Señor, impide con tus ángeles que todas esas ideas se metan en sus cabezas y en sus corazones. Cúbrelos con tu sangre preciosa, tu mano sea sobre ellos, y que nada de esas ideas que les quieren meter de cómo vivir, de que sus vidas son de ellos, sigan entrando en su cabeza, sigan entrando en su espíritu y se hagan parte de ellos, y que terminen llevándolos a una vida de perdición, de dolor, de soledad sin ti. Que nuestro ejemplo sea el mayor conocimiento que ellos deban tener, la mayor fuente de vida sea nuestra propia vida, como sus padres, como sus abuelos. Los bendecimos, bendecimos esta generación y la generación de nuestras generaciones. En ti están sus caminos, Señor, y en tus manos los ponemos, Padre.
que caminen siempre sobre tus palabras, sobre tus preceptos. Como un día llegaste a nosotros, también llega a ellos, Señor. Somos unidos y somos un pueblo que clamamos por la juventud de nuestro país, porque depende de nosotros, Señor, no de otros. Ese no es el trabajo de otros, es nuestro trabajo, porque para eso estamos aquí en la tierra, para poder interceder por ellos, Señor. Los ponemos en tus manos y los bendecimos. Bendecimos sus vidas, lo que ellos serán, sus sueños, sus anhelos. Bendice a tus hijos, bendice a tus sobrinos, bendice a tus nietos, a tus bisnietos. Pones palabras sobre ellos de Dios, serán hijos de Dios, serán benditos en la tierra, serán grandes hombres y mujeres de Dios. Serán una semilla fructífera, bendícelos. Todos los días bendice a tu familia, todos los días bendícelos. Te damos gracias por esa generación, Señor. Te damos gracias por ellos. Y ponlos en nuestro corazón para orar todos los días, para clamar todos los días, para guerrear todos los días, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo que nos has permitido, en el cual podemos abrir el momento más especial, que es estar contigo, Señor. Gracias, nuestro Jehová, nuestro Jiré. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Y como estábamos viendo el domingo pasado, estábamos hablando de la adoración. Y en esa adoración alcanzamos a ver que la prioridad de la adoración. A ver los que estuvieron, ya que está el pastor aquí, a ver qué tal. ¿Unas preguntas? Entonces, ¿por qué la adoración es una prioridad en las escrituras? Mira que ahí está la copialina. ¿Qué es lo que nos dice? No todos al tiempo. Nuevamente, hermano, y ya. Porque es deber de las criaturas adorar al Creador. Porque es deber de las criaturas adorar a su Creador. Muy bien, hermana. ¿Hay qué? A través de la adoración hay edificación en nosotros. Entonces estaba Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoradlo. También el deber supremo de todas las criaturas, incluso, y eso es para nosotros también, para el tiempo y para la eternidad. O sea, cuando dice del tiempo, se refiere, digamos, el tiempo limitado que tenemos en la tierra. O sea, usted no solo nació porque así su papá y su mamá querían tener un hijo, o usted lo crearon y ya, para adorar a su Creador. Jesús dijo que todas las criaturas tienen responsabilidad de adorar. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También vimos que era prioridad de qué? De la iglesia. ¿Y que quién era la iglesia? Nosotros. Ahí entonces volvemos y repetimos, prioridad nuestra. Y que este lugar era simplemente el templo físico, o sea, la parte física, pero que la iglesia somos nosotros. Eso implica, ¿adoramos solo los domingos? Todos los días. ¿Y solo adoramos un momentico, digamos una hora, el tiempo que tienes? ¿Cuánto? Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacíamos era adoración. Ay, está muy pilo sus discípulos, pastor. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más vimos? Que la iglesia estaba llamada a adorar a quién. Al que la creó, a Dios. Exacto. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Entonces ahí tenemos dos cosas. Primero, pueblo adquirido por Dios, o sea, no solo creado, sino que también comprado. Y un precio bastante alto. Exacto. ¿Y qué otra cosa? ¿Para qué? Para anunciar virtudes. ¿Por qué era virtudes? ¿Por qué alabanza qué era? Exaltar. Cuando hablamos, por así decirlo, las mejores cualidades de alguien. Y en este caso, pues mucho más cuando es alabar a Dios. Y tenemos muchísimas cualidades que decir de Él. Incluso leímos un salmo donde, y uno solo, y nos decían varias cosas de lo que Dios era y hacía. Entonces, recordemos, no tengo las palabras, busquemos un salmo. Salmo 23, por ejemplo. Y ahí nos dice varias cosas de las cuales podemos exaltar al Señor. 103, gracias hermano. Eso, ¿cuál? 100. 100, también muy bueno sobre la alabanza. Entonces podemos ir tomando nota o en la Biblia. Una buena Biblia es una Biblia que marcada, rayada. El pastor tenía una Biblia, es decir, ya las hojitas se le caían, ya eran casi transparentes, pero tenía notas, colores, notica por aquí, por allí. Entonces sí, la lee. Ahora pues son electrónicas o están en los dispositivos, pero también ahí se puede, tiene resaltador, tiene notas, tiene todas esas cositas que se pueden hacer. Entonces marquemos esos salmos y los que vayamos encontrando. Y sí, el domingo venimos y compartimos, encontré este otro salmo, hermana, muy bueno. Y así vamos nutriéndonos unos a otros. ¿Qué más tenemos? Génesis nos dice que Adán cayó. ¿Cuándo falló en adorar a Dios? Ah, pero es que él desobedeció, sí. Pero es que en parte el obedecer es ¿qué? Adorar. Se le olvidó la adoración. En el Apocalipsis, toda la historia culmina en un servicio de adoración eterna en la presencia de nuestro glorioso Señor. O sea, aquí es como un abrebocas. Imagínense allá, si aquí a veces nos sentimos ya llegando al primer cielo, ya debe ser total, una delicia. Y por último, veíamos una pequeña historia de cómo lamentablemente se ha perdido un poco lo que es esa preciosa perla o joya, ¿cierto? Y que lamentablemente a veces se confundía adoración canciones suaves. Entonces, no, solo estoy adorando cuando canto las canciones con un ritmo suave. Y alabo cuando las canciones son con un ritmo más fuerte, pegajoso, salsa, merengue, así. No, ya aclaramos que adoración es todo lo que tú haces que exalte y alabe el nombre de Dios. Que las canciones hacen parte de la adoración. Una parte de ella que disfrutamos y que podemos, que les dije, háganlo todo el día. ¿Alguno hizo el ejercicio? ¿Tener todo el día? Pues síganlo haciendo hasta que se les va convirtiendo ya en algo que es natural en ustedes. Y van a ver, y díganme, van a ver la diferencia de que es mantener esa adoración, esa alabanza continua en sus casas. Y el ambiente como cambia, ¿cierto? Ahí está, y el ambiente cambia mucho. Incluso ustedes en su actitud. Incluso hasta cuando cocinamos, como que sabe más rica las cosas. Entonces, eso, comencemos a practicarlo. Nos dice, Jesús hizo de la adoración una prioridad. Ahora, ya vimos en las escrituras, en la iglesia, y ahora Jesús. Jesús hizo una prioridad de la adoración. Mateo 22, 37 al 38, ¿qué nos dice? A ver, voz así poderosa. Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces nos dice, amarás ¿qué? Al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es adoración, ¿cierto? Amar al Señor tu Dios con todo adoramos. La adoración es el primero y, ¿qué sería ahí? Mandamiento. Mandamiento en el nuevo pacto. Esta parte, ya se puede decir, esta parte está en lo que es el nuevo pacto. Entonces, lo que él nos quiere decir acá es que la adoración es un mandamiento como tal. ¿Por qué? Cuando tú amas al Señor, ¿tú qué? Le manifiesta el amor que le tiene, ¿cierto? Y esa manifestación del amor se da a través de la adoración. Entonces, por eso decía, eso debe ser una prioridad, porque también a la vez es el mandamiento que yo les he dejado. Este llamado a la adoración establece la adoración como prioridad universal. Es la responsabilidad número uno de todo creyente. ¿En dónde? En todo el mundo, en todas las naciones, en sus diferentes manifestaciones culturales, ya sea con un acordeón, ya sea con unos bongoes, Salmo 150, con el instrumento que tengas y en esa cultura en la cual vivas, la prioridad debe ser adorar. E incluso si no tienes nada, acá están las manos, los pies y la boca, que puedes adorar todo, con todo. Apocalipsis 15:4 nos dice, a ver qué nos dice. Ya ahí está. Señor, glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá? Esta es una canción, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, ¿qué? Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, ahí vuelve otra vez, prioridad, todas las naciones. En la oración, Él nos enseñó a adorar, lo que hablábamos el domingo. En la oración, adoras al Señor cuando hablas con Él. ¿Por qué? Si tú solo estás hablando, eso no sería oración. Porque resulta que orar es hablar con Dios. Y cuando tú tienes una conversación, ¿tú qué? Tanto hablas como qué. Entonces, hay un momento en la oración en que paramos y escuchamos. Hay un momento en el cual a veces llegamos y simplemente bombardeamos. Dame, necesito, te pido. Y ese es como la... Y hasta que no acabamos la lista, no respiramos. El problema es que ni siquiera lo escuchamos. Y entonces, Señor, gracias, cierro y me voy. Y el Señor, pues yo te iba a decir, te iba a contestar, hijo, pero pues me dejaste, está bien. No. Primero, adoremos, hablemos con Él y escuchemos. Incluso es hasta más satisfactorio escucharlo a Él y no solo estar y queja. Sí. Exacto. Porque a veces se nos va solo la oración en la petición o en la queja y más que en otra cosa. Y entonces perdemos ese momento tan importante que es la oración. Entonces, por eso Él nos dio ese modelo de oración. Y en ese modelo de oración, Él no solo decía, dame el pan de cada día, dame la comida. ¿Cierto que no? Esa era solo una parte. Y eso tiene muchas cosas más en las cuales podemos hacer. Y el pastor nos ha dado una muy buena clase sobre cómo orar,
qué es la oración y cómo ponerlo en práctica. Incluso yo también ya les hablé de eso. Entonces decía Lucas 11:2, y él dijo a ellos: cuando oréis, decid qué, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí va, santificado sea tu nombre. Ahí como prioridad estaba la qué, adorar, exaltar su nombre, Padre, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Entonces, ahí no dice, cuando ore, entonces comience, Señor, es que yo necesito que me des, y es que yo tengo este problema. No, ahí comenzó con la clave de la adoración. Antes de presentar nuestras peticiones, nosotros adoramos. Esa es la palabrita ahí. La adoración no es porque Él te puede dar cosas, ¿cierto? Porque puede que un día te diga, no, no te voy a responder. Entonces estarías determinado a que tú lo adoras solo cuando te da, y cuando no, pues, ¿cierto que no? En todo tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando nos dice no, es porque no nos conviene. Yo tengo algo mejor que darte. Pero para eso hay que entender ese concepto de la respuesta de no, ¿cierto? Ya sé lo que hacemos, es, pero ¿por qué? ¿No me diste? ¿Sí o no? Yo lo he hecho, yo aquí admito, pero ya entendí, tienes toda la razón. Cuando me dijiste que no es, sí, verdad. Y ahí aprendo a adorar, cuando acepto también su voluntad. Otra clave. Adorar es aceptar la voluntad de Dios. Sea sí, sea no, o sea, espera. Todavía no es el tiempo. Entonces, la adoración, o sea, voy a ponerlo en rojo así grande. La adoración no es por lo que Él puede hacer por ti, sino por quien Él es. Omnipotente, poderoso, Jehová Rafa, mucho más. No, es que Él me dio casa, carro, beca, finca y vaca. No, es por quien Él es. ¿Por qué entonces así no estamos movidos por las circunstancias, sino por una real fe que mueve montañas, y no que espera que la montaña se mueva, sino que yo soy la que lo hago? Y entonces no importa si el agua me llega aquí, si el agua me llega acá, yo sigo adorando. Porque a mí el agua no es lo que me debe importar, sino ¿quién? Dios. No la circunstancia. Dejemos de creer que la circunstancia es lo que nos tiene. ¿A usted quién lo tiene en su mano? ¿Quién? Dios. Pero dígalo con confianza. ¿Quién lo tiene en su mano? Dios. Ah. ¿La circunstancia del problema lo tiene? No. ¿Por qué? Porque es algo pasajero. Hoy se puede solucionar, mañana se puede solucionar. ¿Dios deja de existir? No. Así de sencillo. El problema sí. Que me duele aquí, ay, eso se te sana. Que me caí, me tropecé y me dolió, eso se te sana. Dios seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Entonces, por eso la circunstancia no es la prioridad, sino ¿quién? Dios. Y por eso no adoramos a Dios por lo que Él nos da, sino por quién es Él. ¿Claro eso? Importante, clave, métanselo en la cabeza, metámonos en la cabeza, que no importa lo que estamos viviendo, Dios es más grande. Siguiente, ¿cuál es el propósito de la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué creen que adoramos? Según lo que ya hemos visto. Porque para eso nos creó. Ahí está, tan sencillo, simple.
Sebastián me dijo, después de que terminamos el culto, Sebastián me dijo, ay, yo no sabía que para eso había sido creado. Ahora ya sé para qué fui que nací. Para adorar a tu creador. Dios, el creador, Él es digno de nuestra adoración a causa de su trascendencia, su unicidad, es decir, la cualidad de ser único. No hay otro Dios como el Señor, su excelencia y santidad, así. ¿Qué más? Por lo que ha hecho por nosotros, Él, el Señor, el Creador, por lo tanto nosotros, ¿qué? Lo adoramos. Ahora, como nos creó, nosotros le adoramos. ¿Por qué más? A ver, veamos Juan 4:23 y descubrimos cuál es la palabra. Juan 4:23, ¿qué nos dice? Si lo quieren buscar en esa versión que tienen, o ahí también está. A ver, nuestros lectores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces nos dice que el Padre, tales adoradores, o sea, ¿cuáles serían esos adoradores? En espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo así? Cuando ustedes a veces han, pongámoslo sencillo, cuando ustedes a veces han cantado una canción, ¿no les ha pasado que a veces la cantan y no le ponen cuidado a la letra? El ritmo les gustó y entonces la cantaron, ¿cierto? Y entonces un día la vuelven a escuchar y eso era lo que decía. Y entonces ahí sí, la letra, dice esto, ve. Puede que le siga gustando o ya no. Entonces, una cosa es cuando ustedes, lo mismo, cantan al Señor, solo estoy hablando de una parte de la adoración, para que lo podamos entender. Cuando cantamos y se paran ahí y entonces yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, y ya. Cantó, se sentó, pero eso no. Yo creo que a veces ni la letra le ponen cuidado. Muchos ni siquiera saben qué significa. Se hace más por inercia, porque llegó aquí. Entonces, pues si el hermano lo está haciendo, pues, y qué pena no me ve haciendo las palmas. O el que está aquí al frente no me ve haciendo las palmas. Y alzan las manos y a veces ni sabe por qué están dando las manos. Ese no sería el adorador que el Señor busca. No, a ver, Él no lo necesita. O sea, usted puede ser el cantante más espectacular y cantar lo más hermoso posible, pero es que eso no es lo que necesita. Yo creo que Él prefiere un buen gallo, una desafinada, que realmente venga del corazón cuando cantas la letra, al mejor cantante que ni siquiera sabe qué está haciendo ahí parado. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo está haciendo en verdad, de la verdad de que eso está haciéndose en su corazón. Canté, sí, yo vine a alabar a Dios. Sí, no hay lugar más alto que estar a sus pies. ¿Por qué? Porque lo vivo, lo siento, me arrodillo, me veo espiritualmente o en mi imaginación ahí sentada a los pies de Cristo. Ahí me vi. Esa letra la hice mía. Yo la escribí. ¿Pero qué? La estoy cantando como hubiera. Exacto. Como hubiera nacido de mi corazón. Como si hubiera llegado, yo me hubiera sentado y, Señor, te alabo, te adoro. Gracias, Padre. Eres maravilloso, honroso, poderoso. Y entonces ya alguien le puso música. Eso es lo que está buscando Él. Está buscando también en la oración. Por eso el pastor nos ha hablado de la oración del fariseo y el publicano. ¿Cuál oró en espíritu y en verdad? El publicano. Porque el otro hizo lo mismo que cuando a veces venimos y para que me vean, para que me escuchen,
porque, ay, mire esa borracha. Eso mismo hizo el fariseo. Estoy orando aquí. Ay, como soy de pecador, mírenme. Ay. Ese no es el espíritu y en verdad que el Señor busca. Por eso nos sacará ahí, por eso tanto. ¿Qué estoy buscando? Verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. No importa que sea pelando una papa. No sé por qué pelar papas, como que lo digo varias veces. Es que las papas me gustan mucho. O haciendo el arroz, que me adoren en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo deseo. Porque para eso te creé. Y quiero ver mi creación adorándome. Porque eso me satisface, me hace sonreír. Porque cuando están en una cita así agradable o en una visita agradable, ¿no se siente su corazón pleno? ¿Sincero? ¿Feliz? ¿Demás? Eso es. Esa es la adoración que él busca. Por eso, ¿qué es la adoración? ¿Cuál es el propósito? Ese. Y nosotros debemos eso hacerlo constantemente. ¿Qué más? Entonces veamos, la adoración no es para nuestro beneficio, sino que es un acto y actitud desinteresada para con él. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Un acto de humildad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? El domingo yo les hablé. Cuando venimos a la iglesia, si usted viene para que le pongamos las canciones que le gustan o para que el pastor predique del tema que usted quiere, entonces, ¿qué? Está en el lugar equivocado. Aquí no venimos para satisfacernos, ni siquiera yo, ni siquiera el pastor, ni a los que nos están viendo. Aquí venimos, ¿qué? Agradar a Dios, adorar a Dios. No más. Y él le da el tema al pastor y él me pone las canciones a mí. Y eso viene en ustedes. Por eso yo les decía, preparen la ofrenda y el diezmo desde el día anterior, en la semana. No es, ay, espere, ¿dónde está el billete? Ay, es, no, y eso ni lo encuentran. No, ¿por qué? Porque es que usted viene a agradar a Dios y eso es prepararse desde antes. Por eso comenzamos orando, por eso comenzamos con unas pequeñas canciones, con música, porque estamos, ¿qué? Preparando el ambiente, pero no porque para que, ay, nuestro corazón se sienta. Porque entonces sería lo mismo que las circunstancias. Como no fueron las canciones que me gustaron, entonces el culto hoy, nada. Y como el pastor no predicó, digamos, de los solteros, tampoco estuvo bueno, ¿no? No, hoy no fue el culto, hoy no fue pastor. No, gracias, pero no. Espero que el domingo sí le dé al tema que yo quiero. Sería lo mismo, ¿cierto? Estaríamos siempre dados a lo que nos gustó y no nos gustó. Entonces, por eso no es para nuestra propia satisfacción. Debe ser acto desinteresado, porque él es, a él es que adoramos, por él es que adoramos. Entonces, para la gloria de Dios, sería la palabra ahí. Primero, en esta parte, ¿qué es? Nosotros no adoramos porque disfrutamos la emoción o la sensación. Yo sé que eso se manifiesta en nuestro cuerpo y es normal porque somos humanos y una de nuestras partes son las emociones. Y hasta yo y ustedes aquí habían visto a Sebastián y se mueve y él se emociona y sonríe y eso es normal. Pero ¿qué no debemos dejar? Que eso sea lo único que mueva o lo único que esperamos. Yo espero sentir esa emoción del domingo con las canciones. Yo espero que eso me haga como quitar la tristeza. ¿Por qué? La emoción solo duraría un momento. Duraría lo que dura la canción. Duraría lo que el pastor predique. Y entonces tu alegría sería pasajera. Y entonces cuando ya te vas de la iglesia, vuelve otra vez y
¿Tu estado de ánimo qué? Se cae. Porque solo estás esperando que se muevan tus emociones. Eso es lo mismo que las circunstancias. ¿Qué más? No, nosotros no adoramos porque nos hacen sentir bien. Nosotros adoramos porque ese es nuestro propósito, porque eso está en nuestro espíritu. Nosotros no recibimos beneficio de la adoración. Nuestra motivación para la adoración debería ser más elevada que eso. Por eso no lo podemos dejar solo en emociones. No podemos dejarlo solo en lo que sienta nuestro cuerpo. ¿Qué hay? Me emocioné. Que entonces perderíamos mucho. La adoración verdadera no es para el beneficio propio ni egocentrista. Por eso pararse acá a cantar me encanta. Y yo vivo y respiro. Pero eso no es fácil. Pero si ustedes quieren, yo los invito a que me acompañen. No porque sea imposible, sino porque después de años de que el Señor lo ha hecho o por revelación o por trituración, ya entendí. No es para que Johanna, que canta bonito, o ella cree que canta bonito, entonces todos le digan, ay, tan lindo que cantas, y le den una palmadita acá. No, es porque Johanna quiere adorar al Señor a través de la música. Y llevarlos a ustedes a que también experimenten esa adoración. Eso es. Y cuando el pastor se para acá, él me dice, yo una vez le pregunté, ¿y tú todavía te pones nervioso después de 30, ya cuántos, pastor? 45 años. Y él me dice que sí. Imagínense, todavía. ¿Por qué? Porque él dice que esa es una tarea, una gran responsabilidad. Ahí sí, como dicen los héroes, una gran responsabilidad conlleva un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y es difícil. Y todavía dan nervios. Pero es que es el propósito. Y cuando ya entendemos que es el propósito, entonces, el domingo, listo, pastor, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Y él dice, Señor, ¿qué vamos a darle a la iglesia? Y se para. Y ustedes, como les dije el domingo, ustedes también lo pueden hacer, porque ustedes les han enseñado un hombre que, y no es porque sea mi papá, que les ha dado la palabra así. Más clarita no puede estar, más sencilla no puede ser. Entonces, ustedes también, pastor, yo quiero ver este estudio. Y él lo mira y le da, de pronto, le corrige y le da tips que necesite y viene y se para acá. Y tranquilo que no más lo están viendo, no sé, unas cuantas personitas, no más. Pero la ventaja es que está solo en cámara, entonces no más. Pero eso ustedes también lo pueden hacer porque ustedes también fueron creados con ese propósito. Y cumplir con ese propósito es lo que dice ahí. Mucho más allá que solo la emoción, es algo más elevado. Busquen eso. No nos conformemos con solo venir el domingo, recibir, cantarle, orar, aprender. Busquemos más, ¿no creen? Mucho más. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta que yo les hice el domingo, ¿ustedes están orando lo mismo que oraron hace 20 años? Ya no me dirían sí, me dirían no, porque yo ya crecí. Ya pasé esa etapa. ¿No sería mejor que solamente ahí? Pensémoslo. Algo más. Siempre, siempre busquemos algo más. Muchos de sus discípulos buscaron algo más, lograron algo más e hicieron mucho más. Y miren que al día de hoy, muchos de ellos todavía son mencionados. Después de... Y no solo porque están en la palabra, sino porque fueron más allá de solo un momentico de emoción. Quinto, y aquí vamos terminando. ¿Por qué? Veamos qué es. El significado,
Él significa tanto para nosotros. ¿Quién? Dios. Porque Dios, Él significa tanto para nosotros que nuestros corazones están, ¿qué? Impregnados en adoración, exaltación y estima para Él. ¿Sí o no? Te levantas en la mañana y entonces, ay, gracias, Señor. ¿Vas a hacer algo? Señor, que esto esté en tus manos. ¿Vas a hablar con alguien? Padre, dame las palabras. ¿Qué está? Está ya impregnado en tu... Es que es en serio. ¿Ustedes sabían? En el ADN de ustedes está impregnado el que sea la adoración lo más importante. ¿Por qué? Porque fueron hechos de ese creador que los creó con ese propósito. Entonces, espíritu, tu espíritu está conectado con el de Dios. Y tu carne tiene su ADN, el ADN de la adoración. Al principio de pronto nos costaba orar, ¿cierto? Al principio cantar de pronto era así, pasito. Alzar las manos era como ay, así. Pero ya cuando fue creciendo y cuando fueron entendiendo que eso estaba en su sangre y en su corazón, ¿qué? Ya salieron de ese caparazón. Y ya orar, cantar, alabar, alzar las manos, dar la ofrenda, eso ya se volvió algo ¿qué? Natural, ¿cierto? Y entonces la gente comienza a verlos diferente. Se comienza a reflejar en su rostro, en su forma de hablar y en su forma de actuar. En sus preferencias. Su música hasta cambia, ¿cierto? Sus gustos de musicales, su lectura, sus conversaciones. ¿Por qué? Por eso. Porque nuestros corazones están impregnados de adoración, de exaltación y estima para Él. Así. Y tanto así que es lo mejor del mundo. ¿O no? Ya no podemos respirar sin Él. Y cuando hemos pasado por desiertos y que de pronto no lo escuchamos, no. ¿Cierto? Ya no, yo ya no quiero, como decía la canción, yo ya no quiero volver atrás. No, gracias. Yo no quiero tener esa sensación de estar sin Él. ¿Por qué? Porque ya está en mí, ya está en mi ADN, está en mi sangre. Y mi espíritu se conecta con Él para poderlo adorar y alabar. Eso es adoración, prioridad de nuestra vida, que es propósito de nuestra vida, tanto como iglesia como seres humanos. Y como adoradores, busquemos ¿qué? Adorarlo en espíritu y en verdad. Y los voy a dejar hasta ahí. Vamos a ponerlo en práctica. Una de las cosas que hicimos fue ¿qué? Orar, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cantar? Vamos a adorar cantando. Entonces, vamos a ponernos en pie.